Hoy en Autos y Estilo vas a disfrutar, como ya estás acostumbrado, de los mejores lanzamientos y presentaciones que se realizaron en nuestro país, además de las últimas novedades internacionales y lo mejor del segmento premium en nuestros clásicos test drives. Vamos ahora a un adelanto del completo programa que tenemos para hoy. Este programa, Volkswagen Argentina, Citroën Argentina, Ford Argentina, Peugeot Argentina, InfoAuto, la revista referente del mercado automotor, Alfa Romeo Argentina, Centro Milán, Chevrolet Argentina, Toyota Argentina, Jeep Argentina. BMW Group Argentina realizó un encuentro en su sede central de Tortuguitas para realizar un repaso por la historia de la marca y exhibir dos unidades del Museo de Múnich que recorrerán las 1000 millas Sport. Te invito a disfrutar junto a nosotros de estas joyas alemanas. De BMW Group Argentina. ¿Cómo estás, Dan? Muchas gracias por recibirnos acá en la casa de BMW. Esta vez viendo un poco de historia, ¿no? Exacto. Bienvenidos. Muchísimas gracias por venir. La verdad que es un placer estar aquí hoy. Porque, bueno, tenemos acá detrás nuestro autos del Museo de BMW en Alemania. Y son realmente dos íconos de la compañía. Estamos hablando de un BMW 328 del año 38. Y acá atrás nuestro un BMW 507 del año 59. Dos épocas distintas de la compañía, dos momentos distintos de la historia, pero que marcaron mucho la tendencia del grupo. Uno, un auto de carrera que corrió en el 36 en Nürburgring como debutando y ya en el 37 fue un auto que pudieron comprar los consumidores. Se hicieron solo 464 unidades, es un auto realmente deportivo, pero además, digamos, único, teniendo en cuenta su antigüedad. Es un auto muy apreciado por los coleccionistas. Y el 507, un auto del año 59, se fabricó desde el año 55, más glamuroso, más destinado al mercado americano. Y hay un personaje muy emblemático que sabemos que tuvo uno de estos. Exacto, fue cruzado un poco los ricos y famosos de la época, y para mencionarte uno, por ejemplo, Elvis Presley tuvo uno. Creo que era un auto que estaba destinado a ese mercado y lo absorbió muy bien, a pesar de que fue un auto bastante selecto y se hicieron pocas unidades, algo así como 251 unidades. Marcó una tendencia en lo que es el diseño de BMW hoy. No podemos dejar de mencionar las motos. Está la primera moto de BMW. Exactamente. Acá tenemos hoy en el salón la R32, que fue la primera serie de motos que hizo BMW desde septiembre del 23, que de hecho la compañía antes se dedicaba a los motores para la aeronavegación, para aviones, ¿no? Recién en el 23 empezó a fabricar vehículos y el primer vehículo que hizo motocicleta es esta moto, la R32, que es del 24. Así que estamos hoy en presencia de uno de los primeros vehículos que ha hecho la compañía en toda su historia. 8.5 caballos de fuerza, la primera moto con motor boxer, la primera con cardán, realmente un unicato. ¿Estos vehículos son traídos directamente de Alemania y dónde van a ser exhibidos? ¿Dónde la gente va a poder tomar contacto? Los tenemos aquí en estos showrooms, ya hace algunas semanas estamos disfrutando. Luego los dos, el 328 y el 507, van a correr las 1000 millas en el sur, en Argentina. Hacía muchos años que no participaban autos del Museo de BMW en las 1000 millas, así que realmente estamos muy contentos que vuelvan. Y luego, en los primeros días de diciembre, se van a poder ver en algunos concesionarios acá en Buenos Aires, como para que el público los pueda disfrutar un poquito y tomar contacto con un poquito de la historia de la marca. ¿Puedes adelantar del verano? ¿Cuáles son las acciones que va a realizar la marca? Bueno, el verano se viene con muchas cosas, porque la verdad que sobre el final del año ha llegado hace algunos días ya el Serie 3, que es obviamente el best-seller de la marca en todo el mundo y el best-seller también para la Argentina.
un auto muy esperado por el público y los clientes, así que durante el verano vamos a tener la acción de verano con el CG3 también como uno de los protagonistas. Van a llegar muchas novedades también, van a llegar el facelift del X1, tendremos en pocas semanas más el CG6 Gran Coupé, un auto, un sedán de alto lujo, pero también de alto rendimiento. Llegará también el Mini Roadster, mucho más adelante también el Mini Paceman en el 2013. Llegarán las nuevas versiones de las motocicletas F700 y F800GS, un montón de cosas, por suerte. Muchas novedades. Sí. Bueno, muchas gracias, seguramente estaremos disfrutando de todas estas novedades en el año que viene. Exacto, muchas gracias por venir, gracias. Gracias. Volkswagen Golf acumula varias generaciones en sus 35 años de vida, siempre como sinónimo de deportividad y tecnología. Actualmente, una de las estrellas de la marca alemana es la última generación del Golf, el GTI. Te invito a disfrutar de un test drive con la más alta tecnología y seguridad combinadas al servicio de la deportividad. En Autos y Estilo te invitamos a disfrutar del Golf GTI. Deportividad y adrenalina, las que junto a un diseño moderno y atractivo, un motor 2.0 TSI, calidad en sus terminaciones y un alto nivel de equipamiento de seguridad y de confort hacen de este modelo un exponente único. Las llantas de aleación ligera Denver constituyen un claro distintivo. Los generosos espacios que existen en la llanta permiten ver las impactantes pinzas de freno en color rojo. Los dos caños de escape cromados junto con el difusor negro trasero dan fe de la enorme potencia que se oculta bajo el capó del motor y enfatizan visualmente la gran estabilidad de marcha del vehículo. El motor 2.0 TSI posee la más alta tecnología, su inyección directa acompañada por un turbocompresor y caja de 6 velocidades manual o DSG, hacen que el mismo pueda trabajar con la máxima eficiencia, desarrollando 211 caballos y alcanzando una velocidad máxima de 240 km por hora. Quédate para seguir disfrutando de este modelo deportivo de la marca alemana. Todavía quedan muchas más novedades para mostrarte, así que no te vayas porque ya volvemos con Autos Estilo y lo mejor del segmento premium. Citronorte S.A., concesionario oficial Citroën, www.citronortesa.com.ar. Hauswagen, concesionario oficial Volkswagen, www.hauswagen.com.ar. Northville, concesionario Chrysler, Jeep y Dodge, www.northvillesa.com.ar. Bremen Motors BMW, Avenida del Libertador 2230, Palermo, www.bremen.com.ar. Accede a tu nuevo Corolla en Toyota del Pilar con las mejores condiciones de plaza. Toyota del Pilar,
el concesionario Toyota más importante de Zona Norte. www.toyotadelpilar.com.ar